Protecon Fútbol Club enfrentó a la Guama Fútbol Club en condición de visitante, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Copa Telepacífico 2022. Con un resultado final de empate a 2 en el marcador, el equipo dirigido por Leonardo Zuluaga sumó un punto en su debut. Los jugadores, junto al asistente técnico del equipo, compartieron con nosotros su experiencia en el primer encuentro de Copa. La verdad, fue un partido muy disputado. Los dos equipos son dos buenas escuadras. Lo que hay que hacer por parte de nosotros es seguir trabajando, pero la verdad fue un partido muy intenso y muy bueno. Concluimos que merecíamos un poco más, hicimos un buen compromiso, tuvimos varias opciones claras, lamentablemente el arquero rival estuvo en un muy buen partido y por esa razón se nos dio el empate. El equipo también, el rival estuvo también bueno y nada, pues no ganó nadie, pero pues los dos equipos estuvimos bien, gracias a Dios, y gracias a Dios tampoco hubo lesionado. Los protagonistas del encuentro reconocieron que tienen buen equipo para esta edición de la Copa Telepacífico. Seguir trabajando en la finalización y el manejo de la tranquilidad en cancha es la prioridad para Protecon. Seguir trabajando como equipo y ya las cosas se nos van a dar porque el equipo está bien, solo que falta concretar las jugadas. Se viene tratando de trabajar mucha fluidez en el juego, que sea un juego construido, progresivo, siempre en pro de ir a buscar el resultado. El trabajo de nosotros, estamos bien, solamente finalizar la jugada y la ansiedad, y manejar la ansiedad, que es lo que nos falta. Pero el resto, todo bien. El objetivo del grupo este año es mantener y mejorar el resultado conseguido en la pasada Copa, donde tuvieron la oportunidad de avanzar hasta los cuartos de final de la competición. El objetivo es lograr la mejor campaña que podamos hacer, ¿no? Porque el equipo la temporada pasada llegó a instancias finales, entonces tratar de este año, si es posible, salir campeones, para eso trabajamos. El año anterior llegamos hasta cuartos de final, este año esperamos hacer un mejor papel, para eso hemos estado trabajando fuerte, individualmente cada uno sabe las condiciones que tiene y lo estamos trabajando de acuerdo a cada posición. En este nuevo año el equipo quedar campeón y dejar el nombre Protecon en lo más alto y pues que cada uno cumpla su sueño.